Este 10 de abril se llevará a cabo en México la consulta para la revocación de mandato impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus seguidores. Sin embargo, ya a unos días de que se lleve a cabo este ejercicio que tuvo que organizar el Instituto Nacional Electoral, el presidente de la República ya ve que va a ser un rotundo fracaso. Este día, este 28 de marzo, en su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador adelantó o dejó entrever que ya sabe que la participación ciudadana va a ser pírrica. Pintó el peor escenario porque habló de que solamente el 1% de los mexicanos sabe que habrá una consulta para la revocación de mandato este 10 de abril y así pues vaticinó que no se llegará al porcentaje necesario. ¿Qué es esta consulta para la revocación de mandato? Pues un mecanismo ideado y aprobado gracias a la Cuarta Transformación para decidir si el presidente de la República debe de terminar su cargo o debe de seguir en él hasta que termine su periodo para el que fue electo de forma constitucional. ¿Qué tiene que hacer para que sea vinculante, es decir, para que tenga efectos? Pues debe de participar más del 40% del padrón electoral, lo cual parece prácticamente imposible. Para justificar por qué creemos que va a ser imposible llegar al 40% de la participación ciudadana en esta consulta de revocación de mandato, pues hablaremos de los datos específicos de Puebla y lo que ha pasado con las consultas ciudadanas que se han celebrado, que se han celebrado en todo el país, pero qué ha pasado con la participación, por ejemplo, de un caso tan específico como el de los poblanos. En Puebla, la consulta sobre el aeropuerto tuvo una participación de solamente 49.364 ciudadanos. Para los proyectos prioritarios, ¿se acuerdan del tema del Tren Maya y de cuáles eran los proyectos que debía de impulsar el presidente de la República? Participaron 39.867. Y para la consulta que se llevó a cabo apenas para decidir si deberían de ser o no enjuiciados los expresidentes, votaron 409.226 poblanos. Hoy, la meta que se han puesto los promotores de la Cuarta Transformación en Puebla es que deben reunir 1.500.000 votos. Primero hay que decir que esta meta, que se le ha impuesto a Puebla de manera no oficial, extraoficialmente, no corresponde al 40% que en teoría tendría que aportar el Estado para que la consulta tenga validez. Según el padrón electoral del año pasado, del 2021, Puebla tendría que aportar 1.905.000 votos. Pero esto no es tan importante porque el INE ha dicho que esta participación del 40% pues debe ser total por todo el país. Es decir, el faltante de Puebla lo puede suplir algún otro estado. No debe de ser una participación del 40% por cada uno de los estados del país. Pero, llegar a esta meta de 1.500.000 será prácticamente imposible. Porque, por ejemplo, en la elección del 2021, que es la elección inmediata anterior, se obtuvieron 2.609.000 votos. Esa fue la participación ciudadana de un padrón de electores que tiene en Puebla más o menos de unos 4 millones. Ahora, podríamos decir, se busca solamente que participen poco más de la mitad. Pero hay que tomar en cuenta que en ese entonces, que en la elección del 2021, los promotores eran muchísimos. Y que en este caso, quienes promueven participar en esta consulta de revocación de mandato o de confirmación de mandato, como la ha querido mover en el discurso de la Cuarta Transformación, pues no representan ni el 10% de los que movilizaron el voto en el 2021. ¿Por qué? Porque en el 2021 pedían el voto diputados, candidatos a diputados locales, a diputados federales y a presidentes municipales, multiplicados por 10 si tomamos en cuenta a todos sus operadores. Tenían recursos, hacían acarreo, inundaban las calles y los medios de comunicación de propaganda, y esta vez el escenario es completamente diferente. ¿Ustedes de cuánto prevén que sea la participación para la revocación de mandato en el país? ¿Sabían que existía esta figura? ¿Van a salir a votar el 10 de abril para confirmar o rechazar que continúe el mandato del presidente de la República? Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna Guía para Irreverentes, que se publica todos los días en periódicocentral.mx.